decir que voy a hablar un poquito desde la perspectiva de lo que hay en este terreno en Bilbao, en el plan general en concreto, que se nos presenta ya desde junio como un elemento a trabajar, y partiendo un poco de un diagnóstico que ha hecho la comisión especial que se ha creado desde el Ayuntamiento de Bilbao para el tema del plan general, que casualmente son las personas principales de este plan, son las mismas que eran del plan que se aprobó en 1994. Curioso, ¿no? Lo que quiere decir que al fin de cuentas se alumbra en las mismas tendencias que entonces se alumbran. Como es lógico, lo voy a tratar desde la perspectiva del contraste de lo que es la opinión que tiene la Federación de Asociaciones Vecinales en este momento, porque si no, no tendría sentido hacer una crítica, por muy visceral que sea, en abstracto. Y, como ya es conocido, puesto que lo hemos dado a los medios de comunicación, hay dos documentos de referencia que son los que han marcado un poco la trayectoria de lo que opina la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao con respecto al modelo de ciudad que queremos. Es el Bilbao del siglo XXI, el primer documento que alumbraba cuáles eran las posiciones que tenía la Federación, y un último documento más concreto referido ya a la ciudad de Bilbao, que es un poco la ciudad que queremos. Bueno, en este... Bueno, el plan general, como sabéis, se aprobó en el 94, se aprobó definitivamente en el 95 y tenía una vigencia de 8 años. No quiero hacer más comentarios. Este documento que se nos presenta como diagnóstico de lo que es la situación de la ciudad se presentó el 30 de mayo del 2011, se dio a conocer en el Consejo Asesor del Planeamiento Municipal de Bilbao. Creo que ni siquiera se ha presentado a los medios de comunicación, puesto que es un elemento que tiene algunas contradicciones con lo que piensa la mayoría absoluta que impera en este momento, y que en la fecha de mayo del 2011 todavía no la tenemos. Es un documento que está lleno de intenciones. O sea, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, y lo basan en una idea básica. Es, vamos a crear la sociedad del conocimiento. Cuando preguntamos de qué se trata, en qué consiste este tema, nadie sabe explicar qué es eso de la sociedad del conocimiento. Parece ser que es una cosa tan moderna que vamos a tener que ir a la universidad a aprender este tipo de cosas. Desde luego, parte de no realizar ninguna autocrítica, porque evidentemente cuando hay un proceso tan largo, cuando te has pasado de vueltas en el periodo de vigencia, lo lógico es que se inicie con una autocrítica más o menos profunda de aquellos aspectos que no han correspondido con lo que se pretendía al principio. Ha habido más de 200 modificaciones puntuales que han desvirtuado totalmente los contenidos que, de algún modo, consensuó el movimiento social con la institución en los años 90-95. Esas 200 modificaciones se han ido haciendo mes a mes, ha desdibujado totalmente la realidad de lo que se aprobó. Efectivamente ha ido a por los aspectos principales que se perseguían en el plan desde el principio y punto. Bueno, el tema del paso del modelo industrial de ciudad a una sociedad de servicios se tomó como una decisión nada debatida, nada consensuada, pero sí desde luego bastante leída y bastante dirigida tanto desde un sector de la universidad como desde algunos medios de comunicación. Pasamos de que ya no hacemos acero, de que ya no hacemos barcos en Bilbao, ya no hacemos no sé cuántas cosas más, y estoy recordando la fábrica de Echevarría, donde hay un parque ahora, la luna, etcétera, etcétera, hacer una sociedad de servicios que, en la que dicen que todos vamos a vivir y hacer pinchos y venderle a los turistas algunos souvenirs.
Bueno, los resultados están a la vista, o sea, no hay mucho que comentar. Voy a pasar un poquito. Algunos aspectos importantes. Se han utilizado grandes recursos públicos, recursos tanto materiales como dinerarios, para hacer infraestructuras tan importantes como las que tenemos en los dos lados de la ría. La ría es el eje fundamental sobre el que se ha aplicado este plan general, y una de las características fundamentales de la creación de estas infraestructuras es que son todas deficitarias. ¿Qué quiere decir con esto? Que el déficit que nos dejan este tipo de infraestructuras repercute año a año sobre los presupuestos tanto municipales como de la Diputación de Vizcaya, con lo cual las posibilidades de seguir aumentando inversiones a aquellos puntos donde no se ha hecho, pues evidentemente cada vez son más reducidas. Bueno, hay una serie de preguntas, si va a servir para erradicar el paro de los 31.000 personas que ahora estamos en esa situación, o están en esa situación en Bilbao, o otra serie de cosas que habrá que contestar en el tiempo. Sin más, voy a entrar un poco al análisis concreto del plan general del 95, que tuvo la aprobación definitiva del 95, y bueno, pues un poco las consecuencias. Cuando se hizo este plan, no se había modificado la ley del suelo, tampoco estaba en vigencia, bueno, aunque se estaba usando, no era la herramienta de trabajo la directriz de ordenación del territorio, ni tampoco los planes territoriales parciales, incluso algunos planes sectoriales. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que la puesta en marcha posterior a este plan general de este tipo de normativas de ordenación han condicionado el desarrollo, el propio desarrollo del plan general, y evidentemente han reforzado aquellos elementos que eran, desgraciadamente, los elementos más negativos de todo el plan. ¿Cuáles eran? El tema de la burbuja que luego hemos visto que ha explotado, que era el desarrollismo del ladrillo en Bilbao. Haciendo un repaso un poco rápido de los temas de los que se pretendía dar solución con este plan general, uno de ellos era la vivienda. Bueno, pues evidentemente no ha dado respuesta a la demanda que existía entonces, que se cifraba en las 4.000 necesidades de nueva vivienda, que en ese momento se han construido aproximadamente en el periodo de este plan unas 12.000 viviendas, y nos encontramos con que existen 17.000 viviendas declaradas oficialmente como viviendas vacías, y hay en este momento una demanda reconocida públicamente de demanda de alquiler social, porque ya no se aspira ni siquiera a tener una vivienda en propiedad, vivienda de protección oficial, que sería el rango más barato, en una cifra de 12.000 aproximadamente. Esto es lo que tiene registrado viviendas municipales como demanda de Bilbao. Bueno, no voy a hablar del suelo productivo, que lógicamente se hizo unas reservas en su momento que han sido totalmente rebasadas a base de recalificaciones. La situación de los suelos productivos está en una situación residual totalmente, o sea, no se prevé que aquí vamos a hacer otra cosa que pinchos para los turistas. Los planes diarios, pues otro tanto de lo mismo. Los bloques más importantes que se han cumplido son aspectos relacionados con los accesos y la circunvalación de la ciudad. Sin embargo, aquellos que estaban previstos, que tenían un carácter más social, como el tema del escalefri Sabino Arana, el escalefri de Recalde, o el soterramiento de la autovía desde Begoña hasta el puente de las Alves, pues evidentemente esos no se han hecho porque era un coste añadido que no estaban dispuestos a abordar. Eso sí, se nos vendió que se iban a hacer unos grandes bulevares que al final se han convertido en cuatro tiestos puestos en la facera. Las zonas verdes, ¿qué decir? Las zonas verdes, no ha habido realmente un trabajo en este aspecto de aumento considerable en absoluto. Ya sabéis que se contabiliza el metro cuadrado de zona verde por metro cuadrado de tiesto que se coloca en el
Arenal, en los sitios donde, bueno, donde va a haber un sarao o una fiesta. Se nos pretende en este sentido contabilizar las laderas de los montes de Archanda y Pagasari como zonas verdes conquistadas para la ciudad, con el factor ese estadístico que obliga a tener una cantidad de metros cuadrados por habitante, cuando lo que se plantea y se reivindica es el espacio verde a nivel de calle, que es donde se puede disfrutar, sobre todo los sectores más desprotegidos, como es la tercera edad, o la gente más joven, ¿no? Bueno, equipamientos, aparcamientos, un montón de cuestiones. El medio físico ha sufrido un deterioro importantísimo. No tenemos más que fijarnos en la entrada por la zona de Altamira, donde antes solo había dos vías de una carretera de acceso, en este momento ya se dibuja con tinta china de colorines para disimular la avería que se ha hecho en esa ladera, que también se ha hecho en la ladera de Mecuri, que se ha hecho también en la zona de Miribilla, con la terminación de la Supersur y con todas estas de cuestiones. Suelo agrario, o sea, en decir que, bueno, pues ahí se daba la cifra y evidentemente la comparto. Los alimentos nos vienen de una distancia media de 750 kilómetros de distancia. Ya no producimos nada esencialmente para la cadena alimentaria que consumimos en Vizcaya, etcétera, etcétera. Patrimonio urbano, bueno, pues la destrucción del patrimonio urbano en función de las grandes torres y de, como puede ser, Unimitarte y otra serie de edificios emblemáticos e importantes, pues bueno, evidentemente van en la misma línea de crear grandes edificios, espacios como pues, el tema de Galerías Novo últimamente como pieza importante arquitectónica en la ciudad, donde ya se pasó de aceptar que quedaría un edificio de referencia a que no queda absolutamente nada, porque hay que levantar alturas de 37. Estamos hablando de edificios de 37 alturas porque Galerías es pequeñito. No podíamos hacer la Facultad de Medicina en esos edificios que están perfectamente así. Bueno, pabellones Virala, de los que tanto nos ha hablado Juan Mari, toda esta serie de cosas que evidentemente son el orden del día. Bien, en esta historia está todo el tema de la movilidad, en la que no se ha avanzado absolutamente nada. Con el metro sigue siendo con un 31% deficitario, a pesar de que es el elemento principal de medio de transporte, pero es un elemento que, aun siendo el más aceptado como medio de comunicación y de transporte en la ciudad, sigue siendo un 31% deficitario. Estamos poniendo dinero, lo mismo que estamos poniendo dinero con Bilbobús, estamos poniendo con Bizkaibus, unas cantidades muy importantes que salen del presupuesto municipal. Voy pasando, todo esto luego lo vais a poder tener si queréis. Bueno, con el tema de participación ciudadana, sí que hay unos grandes planes, hay unas grandes historias, porque la participación ciudadana debe ser el eje fundamental de lo que los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao opinamos y que quede reflejado en este papel nuevo de plan general para los próximos, igual este va para 20 o 25, que claro. A ver, se reduce prácticamente, lo van a reducir por las divisiones que tenemos, aquellos instrumentos de participación ciudadana que les obliga la ley. Es decir, yo tengo la idea directa transmitida del alcalde a través de los diferentes medios de los órganos en los que participamos, en los que se nos dice que la participación ciudadana va al Consejo Fijo de la Villa, al Consejo de Participación, el Consejo Asesor de Urbanismo y Consejos de Distrito. También dicen que van a crear alguna cosa por ahí, algún tema de rellenar algún papel por ahí, eso es lo que se pretende. En este proceso de participación ciudadana, Parque Artu dio unas pautas importantes que no ha tenido en absoluto en cuenta el Ayuntamiento a la hora de confeccionar su plan. Entendíamos que eran unos mínimos necesarios para tener juego en esta elaboración del plan federal. Y bueno, pues, ¿cuál es el papel nuestro como federación? El papel nuestro como federación
entendemos que puede ser muy importante siempre que seamos capaces de estimular a la ciudadanía y hacerla participar directamente en los ámbitos propios de su... en los barrios. Las asociaciones se organizan en los barrios, básicamente, y en esa medida que seamos capaces de estimular la participación ciudadana en el propio ámbito en el que se van a hacer ejecuciones importantes de movimientos urbanísticos, pues en esa medida ganaremos terreno. Reivindicamos una serie de cuestiones, como es el derecho a emitir informes, o sea, estar en igualdad, a recibir información directa y prioritaria. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a facilitar la participación? Esta es un poco la cuestión. Una última reflexión, ya paso un poco los tres días que llevamos aquí. Yo creo que hemos ejercido, hemos hecho un ejercicio de democracia y de participación, de los cuales debiéramos de tener al menos uno de estos en cada barrio. Porque a partir de junio el plan general va a venir como un rodillo y se vaya por delante todo lo que ellos quieran. Es necesario un debate para sentar las bases del nuevo modelo de ciudad. Creo que aquí lo hemos hecho, hemos ganado ese espacio, tenemos que seguir ganándolo en los barrios. Hay que seguir aumentando, que también se ha dicho, y no lo repito mucho, las bases para organizar y seguir organizando el movimiento ciudadano en su conjunto, no solamente el movimiento ciudadano, asociaciones vecinales, sino en plataformas como hay en Zorroza, en Bilbao la Vieja, bueno, una serie de elementos, pero aún así interconexionándolos entre nosotros. Y bueno, nada más.